Saludos amigos de TecnoWeek. El día de hoy vamos a repasar lo que es la batería de lo que es un iPhone 7 Plus. En este caso la batería se encuentra en un 76% y el cliente la va a reemplazar para no esperar a que se termine de dañar. Así que vamos a proceder con ello. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a apagar el equipo y vamos a proceder con el proceso de desarme del teléfono. Vamos ejerciendo una pequeña presión. Lo que hicimos al principio fue utilizar la ventosa para hacer un pequeño espacio. Y entonces vamos a ir deslizando los por la orilla con lo que es esta herramienta plástica. Y ya tenemos la pantalla extraída. Aquí solo estoy despegando un poco el pegamento que trae de fábrica. Este equipo de fábrica trae lo que es un adhesivo por todo el borde y para evitarme tener que arrancarlo completo, lo que voy a hacer es que lo voy a cortar un poquito, como hice ahí con la tijera. Y acá tenemos ya el equipo abierto. Para mantener la pantalla en su lugar, lo que voy a hacer es que voy a utilizar esto que está acá, que es para ello, para mantener la pantalla en su lugar. Así que la voy a mantener ahí para que no se caiga y pueda trabajar normal. Quitamos los cuatro tornillos y los guardamos en su posición original. Esto es importante ya que estos tornillos pueden tener tamaños distintos uno del otro. Aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a levantar. Esto acá tiene tres pestañas, ¿vale? Míralas acá. Tres pestañas. Cada pestaña tiene lo que es un adhesivo. Este adhesivo lo vamos a alar para despegar el pegamento que trae la batería en su parte baja. A veces se despega completo y a veces no. Ven, acá se zafó. Primer adhesivo malo. Vamos con el segundo.
acá lo que hice fue buscar el pegamento que aún se quedó por allá abajo, la lengüeta, para intentar salvarlo. Y como pueden ver, acá viene. Y listo. Esta es la manera correcta de extraer una batería sin maltratarla. Mírala acá. Completamente correcto. Ahora vamos a reemplazar esta batería por un reemplazo de la original. Y vamos a pegarla utilizando el mismo tipo de pegamento. Bien, en mi caso lo que hice fue utilizar un poco de cinta que ya tenía por ahí de esta misma. Pero en su caso ustedes pueden utilizar el pegamento 37000 y va a funcionar exactamente igual. Yo porque ya tenía un poco de esa cinta y me pareció pertinente utilizarla. Pero ustedes pueden utilizar el pegamento preferido que deseen. Esta cinta no es tan sencilla de conseguir en nuestros países y por eso a veces no la utilizamos. Pero si está por ahí, se puede utilizar. Así que vamos a, entonces, conectamos la batería. Y entonces una vez conectada, vamos a sacar aquí las mechitas que están detrás para quitarla en caso de que se dañe. Muy bien. Y aquí está. Ahí queda la batería ya colocada en su posición, utilizando el mismo pegamento original que trae ella y dejándole acá para en caso de que quieran reemplazarlo nuevamente el pegamento puedan usarlo. Vamos a quitar este sticker que está acá, que no es necesario. Una vez conectada ya la batería en su lugar, vamos a hacer entonces una prueba de encendido. Vamos a ver si la batería está conectada y funcionando correctamente antes de cerrar el equipo. Vamos a probar si enciende. Muy bien, vemos que enciende. Vamos entonces a desconectar la batería. La conectamos nuevamente y ahora sí, colocamos los tornillos y volvemos a armar el equipo. Ahora sí, vamos a volver a ensamblar el equipo. Ensartamos, hacemos un poco de presión. Y colocamos los tornillos de la parte de abajo nuevamente. Que entonces ya tenemos el equipo con su capacidad máxima de 100% de batería. Como pueden ver, capacidad máxima 100%, y ya el equipo está ready para ponerse a cargar y funcionar. Así de simple es reemplazar lo que es la batería de un equipo iPhone 7 Plus. Este equipo, la batería se reemplaza directamente, no necesita registrarse ni cambiarse seriales ni nada por el estilo. No olviden suscribirse, darme gusto y comentar. Muchas gracias.